Buenos días a todas las personas que nos acompañan desde sus casas para presenciar este evento de reconocimiento a las mejores investigaciones, innovaciones y emprendimientos de las pasadas 19avas jornadas de investigación de la Universidad CES. En el día de hoy destacaremos la labor de las personas que han sobresalido en sus áreas de estudio y que han logrado, gracias a su esfuerzo y dedicación, seguir creciendo en esta misión sustantiva universitaria. Hoy queremos exaltar a los mejores de nuestra alma mater. Saludo muy especialmente a nuestros homenajeados, a sus familiares, amigos, a los docentes, a los jefes de programa, a los decanos y a las directivas que nos acompañan en la precedencia de esta ceremonia. Ellos son el rector de la Universidad CES, el doctor Jorge Julián Osorio Gómez, el director de Investigación e Innovación de la Universidad CES, el doctor Rubén Darío Manrique Hernández. A continuación, los invito a que entonemos juntos el himno nacional de la República de Colombia. Escucharemos a continuación las palabras del doctor Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la Universidad CES. Bueno, muy buenos días. Lo primero que quiero decir es felicitaciones. Felicitaciones a ustedes por el premio que reciben el día de hoy. Y felicitaciones a todos los docentes, personal administrativo, porque esto es un proceso de construcción colectiva. Quiero dar tres reflexiones importantes. Uno, la visión misional, o sea, la investigación es parte inherente a la universidad. La universidad es un espacio donde el conocimiento se crea, se recrea, se transforma y se transmite. Y la investigación es un componente fundamental de seguimiento del conocimiento, de creación de nuevas explicaciones. Así que felicitaciones a ustedes por el premio que reciben hoy. Quiere decir que han explorado un mundo muy interesante, que es el mundo de la investigación. Lo segundo es el continuo de la investigación. Estamos en un momento donde la investigación es parte fundamental de la innovación. Hace tiempos, pues, nos quedamos en los procesos de investigación, que es absolutamente importante, pero hoy podemos avanzar de la innovación hacia la innovación por un mecanismo que se llama el emprendimiento.
y la universidad tiene un área de emprendimiento. El doctor Rubén hablará posteriormente, pero es el área de emprendimiento, es la segunda invitación, de seguir con esa dinámica de investigación y buscar cómo articularla con el emprendimiento y la innovación. Y lo cuarto, el nuevo escenario. Da la casualidad, en este momento estamos reunidos el CODECTI. CODECTI es el Comité de Ciencia y Tecnología de Antioquia, en el cual la universidad es representante de las universidades privadas, y estamos con el OCAT, que es el órgano de asignación de regalías. ¿Por qué lo digo? Porque hay un espacio de creación de innovación a través de las regalías del país. Así que de pronto, si una de las investigaciones quieren seguir el camino hacia las regalías y presentación hacia las regalías, es la invitación que les dejo. Se puede. El país está avanzando hacia las regalías, que tiene que ver con financiación de la investigación, y es la tercera invitación que les hago. Muchas felicitaciones. Quería estar con ustedes un momento. Yo me tengo que retirar para continuar con el ejercicio de planeación del departamento para tener el plan de investigación para acceder a las regalías de país. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por estar con nosotros. A continuación se dirige a ustedes el doctor Rubén Darío Manrique Hernández, director de Investigación e Innovación. Muy buenos días para todos. Es para mí todo un gusto presentar e inaugurar estas jornadas institucionales de premiación de lo que fue la labor investigativa y de innovación de docentes, estudiantes y aún personal administrativo de la universidad. Han sido 19 jornadas las que hemos cumplido. Este año estaremos en la vigésima versión de estas jornadas. Como lo acaba de decir el señor rector, la investigación y la innovación son un continuum. Yo quiero dejar ante ustedes, apreciados docentes, investigadores y estudiantes, unas reflexiones que vale la pena hacer hoy en un mundo conmovido por una pandemia, en un mundo que se ha tratado de reencontrar en su labor social, en la integración de los seres que la componen, y sobre todo en un mundo que nos está retando permanentemente a encontrar nuevas formas de mantener nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Un mundo que necesita ser protegido, un mundo que necesita ser fortalecido y un mundo que necesita ser entendido permanentemente. Hacer investigación es una labor social. ¿Quién lo creyera? Pero es así. Hacer investigación es buscar a través de preguntas posibles respuestas que den solución a problemas individuales o colectivos. Algunas simples, otras complejas. Ustedes, apreciados estudiantes e investigadores, han tenido la oportunidad de acercarse al método científico, a su rigor, al enfoque de creer en ideas que otros tal vez no han creído, en buscar caminos que tal vez otros no han percibido, y aún así se la han jugado por tratar de encontrar respuestas. La universidad es un nicho natural de la producción, transformación y transferencia del conocimiento. Es muy fácil, de alguna manera, entender que los profesores de la universidad que trabajan en investigación encuentren resultados porque han recorrido caminos de formación. No en vano hoy la universidad tiene más de la mitad de sus investigadores registrados en Colciencias en categorías de emérito, senior, asociado y junior. Más de la mitad de nuestros investigadores hoy tienen un reconocimiento. 94 de ellos en la categoría de junior, cerca de 35 en la categoría de asociados y más de 20 en la categoría de senior y un investigador emérito. Y de igual manera esta labor que ellos representan
que ellos realizan diariamente en el marco de sus actividades institucionales también se refleja en por qué tenemos en Colciencias el 90% de nuestros grupos reconocidos en alta calidad, la tercera parte en las más altas categorías de reconocimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A los profesores les felicito, porque hacer investigación no es fácil. Pero permítanme, señores profesores y docentes investigadores, hacer un reconocimiento especial a los estudiantes, porque ellos han tratado de recorrer o empezar a recorrer un camino guiados por el modelo que ustedes representan. Los estudiantes que hoy están siendo premiados por la labor investigativa que desarrollaron, creyeron en ustedes, creyeron en sus ideas, creyeron en sus preguntas, creyeron en sus proyectos. Y a pesar de la exigencia académica que representa cada currículo en cada facultad, ellos decidieron caminarle a esta búsqueda de soluciones que ustedes les plantearon. Y en algunos casos, más destacable también, han sido los mismos estudiantes quienes han propuesto las ideas y se han hecho las preguntas. A ustedes, señores estudiantes, quiero felicitarles e invitarles a la siguiente reflexión. El mundo de hoy necesita personas comprometidas con la búsqueda de respuestas a través de los métodos que generan conocimiento. Ustedes vinieron a la universidad a formarse en algún campo disciplinar y, como lo dije anteriormente, los currículos de esta universidad son altamente exigentes, porque la calidad que enarbola la Universidad CES es digna de ser reconocida y, en tanto que así sea, los currículos tienen que dar cuenta de esa exigencia de calidad. Y ustedes, además de esa exigencia que están respondiendo con altura académica, han sacado tiempo, esfuerzo para incorporarse a actividades de investigación o de innovación. Así que la reflexión es a que no pierdan el impulso. Ojalá muchos de los que hoy estamos premiando los veamos mañana reconocidos por su vocación investigativa, siendo los nuevos líderes de los grupos de investigación, destacados investigadores nacionales e internacionales y logrando el reconocimiento que se merece quien dedica por vocación su tiempo, su saber, su experiencia y su juicio a la ciencia. Para terminar esta orgullosa intervención, porque así me siento, quiero dejar una última reflexión para todos, para los docentes, los investigadores, los jefes de programa, los decanos, los coordinadores, el personal administrativo de la universidad y en general a todos los que nos acompañan hoy. La reflexión es muy simple. Una cosa es el conocimiento, una cosa es buscar el conocimiento y otra cosa es buscar el reconocimiento. La sensatez de quienes avanzamos en el mundo de la ciencia debe ser tamizada por la capacidad para entender que primero se busca el conocimiento y luego el reconocimiento. Es una insensatez buscar reconocimientos cuando el conocimiento no avala nuestro quehacer. Pero también debemos entender que la autoridad que da el conocimiento está sumida a la autoridad que da la ética. Antes que la autoridad que da el conocimiento, es muy importante la autoridad que da la moral y la ética. Así que la autoridad moral prima sobre todo. Y les invito a mantener un estándar ético impecable cada que hagan investigación, cada que hagan propuestas de innovación, cada que hagan transferencia de conocimiento, cada que se encuentre con el rigor de la ciencia. Primero la ética, primero el deber moral de responder a una sociedad con honestidad, con transparencia, con sinceridad. La buena conducta científica debe ser la cédula, la tarjeta de identidad de cualquier investigador. Si logramos esa autoridad moral que da la ética, podemos estar orgullosos de la autoridad que nos da el conocimiento.
el reconocimiento vendrá después en consecuencia. Un gusto para mí saludarlos. Declaro oficialmente inauguradas las sesiones de reconocimiento de las 19 Jornadas de Investigación e Innovación de la Universidad CES y me uno a las felicitaciones a los docentes, investigadores, profesores, a los estudiantes y sus familias, no sin antes reconocer el apoyo de todo mi equipo de la Dirección de Investigación e Innovación y del Área de Comunicaciones de la Universidad. Y hoy muy especialmente quiero darle un agradecimiento a Mauricio, el coordinador del Teatro Universidad, que siempre ha estado con nosotros buscando que todo esto salga a la perfección. Un abrazo para todos y disfruten mucho los reconocimientos que hoy logran. Agradecemos al doctor Manrique por sus reflexivas palabras. El pasado 18 de noviembre de 2020 se realizaron las 19 Jornadas de Investigación e Innovación, donde pudimos conocer todos los trabajos realizados este año. Y así que sin más preámbulos, leeré los nombres de las investigaciones que se destacaron como las mejores en su área. Por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la investigación, estudio del panorama de los hábitos de consumo de productos ecológicos en la Universidad CES, sede Poblado, realizado por Carolay Vargas Vuelvas. La investigación, análisis de competencias de la alta dirección de la organización, realizado por los investigadores Alexander Gallego Gaviria, Joana Cristina Pérez Suárez, Mariana Sánchez Arango, María Alejandra Sánchez Galvis. La investigación, incidencia de la economía naranja en las empresas artísticas y culturales para la potencialización del emprendimiento en el sector artístico y cultural de Medellín, realizado por Manuela Gómez López y Karina Rojas Mesa. Por la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos, la investigación, redes académicas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional entre Brasil y América Latina, realizado por Judy Paulina García Ramírez. La investigación Consumo de suplementos en deportes de resistencia, realizado por Carolina Nieto Bravo y Karen Yurani Agudelo Incapié. Y la investigación ¿Es el etiquetado nutricional un factor que afecta la decisión de compra en estudiantes universitarios del área de la salud? Realizado por María Camila Hernández Restrepo, Ana María Gómez Franco y Sandra Ivón Pérez Sierra. Por la Facultad de Ciencias y Biotecnología, el Programa de Química Farmacéutica, la investigación, caracterización físico-química de propóleos antioqueños, realizado por Juan Camilo Barrientos Lescano y Saribey Ariana Bueno Ramírez. La investigación, diseño de un proceso de adquisición de bienes y servicios en una clínica de la ciudad de Medellín 2018, realizado por Angie Vanessa López Rincón y Marta Eugenia Merchán Granjales. Por la clínica CES, la investigación complicaciones tempranas por herniorrafia incisional con técnica de separación posterior de componentes, estudio transversal analítico, realizado por Estefanía Muñoz Cuartas, Carlos Andrés Calle Lotero, Faber Albeiro Machado Rivera, Carolina Sofía Roldán Montoya y Juan Sebastián Arias Londoño. Por la Facultad de Derecho, la investigación reivindicación o reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI en las sentencias de la Corte Constitucional, línea jurisprudencial, realizado por Darlis Joana Altamiranda Morales, Sara Rebeca Mendoza Ríos, María Fernanda Medina Ruiz y Artiley Carmona Montoya. La investigación, el cuerpo de la mujer y sus representaciones en el conflicto armado interno en Colombia, realizado por Valeria Santís Bellojín, Clara María Mira González. La investigación, valoración de las garantías procesales y sustanciales del ciudadano a la luz de las modificaciones al acto de imputación contenidas en el procedimiento penal abreviado, Ley 1826 de 2017, realizado por Manuela Vélez Grisales y Ana María Arias Jiménez. Y la investigación La responsabilidad civil de los vehículos autónomos en Colombia, realizado por Santiago Mejía Bueno y José David Arena Correas. Por la Dirección de Investigación e Innovación, Genomacés. La investigación, implementación del sistema operativo de un biobanco para la gestión de muestras biológicas,
tomadas y custodiadas en condiciones óptimas para su uso en el ámbito de la investigación biomédica, realizado por los investigadores Sara Vélez Gómez, Isaura Patricia Torres Gómez, Ariel Arteta Cueto y Juan Esteban Gallo Bonilla. La investigación, diseño y estandarización de una prueba molecular para la detección temprana de biomarcadores metilados para el tamizaje de cáncer colorrectal y próstata, realizado por Sara Vélez Gómez, Isaura Patricia Torres Gómez, Ariel Arteta Cueto y Juan Esteban Gallo Bonilla. Por la Dirección de Investigación e Innovación, Salud Mental, la investigación Diagnóstico de Salud Mental en Población de 13 a 65 años de Medellín 2019, realizado por los investigadores Yolanda Torres de Galvis, Gloria María Sierra Incapié, Carolina Sala Zapata, Guillermo Castaño Pérez y José Vareño Silva. Por la Facultad de Enfermería, la investigación Vulnerabilidad al VIH en mujeres trans en tres ciudades de Colombia 2019, realizado por Sara Ramos Jaraba, Detsi Yajaira Berbecí Hernández, Ángela María Segura Cardona. La investigación Factores asociados a la adherencia de los pacientes que asisten a consulta por RCV en el municipio de Envigado, en la S. Santa Gertrudis, Colombia 2018, realizado por Luisa María Barrera Upegui, Ilia Andrea Dávila Palacio, Laura Juliana Gaviria González, Yorladi Jaramillo Gómez, Giseli Matajira Rondón y Carlos Alberto Gómez Mercado. Por la Escuela de Graduados, la investigación, construcción de un cuestionario para caracterizar exposiciones ambientales en pacientes con lupus eritematoso sistémico, realizado por Carolina Hurtado Montoya, Diego Fernando Rojas Gualdrón, Daisy Hernández Parra, Juan Camilo Díaz Coronado, Rodrigo Antonio Urrego Álvarez, Elsa María Vázquez Tres Palacios, Ricardo Pineda Tamayo y Gloria Vázquez Duque. La investigación, efecto del acceso al tratamiento de la periodontitis sobre la calidad de vida relacionado con la salud oral en pacientes del régimen subsidiado, realizado por Renata de la Óspera Fan, Erika Loaiza Echeverry, Iván Darío Arroyave Zuluaga, Ángela Segura Cardona, Catalina Arango Alzate, Carlos Federico Molina Castaño y Doris Cardona Arango. La investigación, distribución espacial y temporal de la abundancia de Aedes aegypti en el municipio de Castilla La Nueva, Meta, Colombia, realizado por Adolfo Vázquez Trujillo, Doris Cardona Arango, Ángela Segura Cardona y Gabriel Jaime Parra Henao. Por la Facultad de Fisioterapia, la investigación Discapacidad en Envigado, incorporación de estrategias de investigación formativa en el análisis de datos poblacionales, realizado por Alejandra Lopera Escobar, Diana Isabel Muñoz Rodríguez, Jessica María Ayala Hernández, Andri Yasmín Mera Manián. La investigación, experiencias de estudiantes de fisioterapia de las asignaturas del área cardiopulmonar en el marco de la presencialidad asistida por tecnologías, realizado por Mónica Alejandra Mondragón Barrera, Natalia Suárez Anabria, Natalia Tavares Echeverry, Susana María Álvarez Montoya, Laura Murillo Henao, Juan Pablo Sánchez Salazar y Verónica Mariela Tamayo Montoya. La investigación, reporte de caso, tiro paradeportivo para experiencia de investigación formativa en estudiantes de fisioterapia, realizado por Jessica María Ayala Hernández, Valentina Ramírez Acevedo, Valentina Pacheco Ricardo y Daniela Patiño Londoño. Por el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, ICMT, la investigación, caracterización molecular de cepas de Staphylococcus aureus aisladas de hepatitis bovina revela amplia diversidad de clones responsables de infecciones en humanos, realizado por Giovanni Torres Lindarte, Karen Vargas Hoyos, Julián Reyes Vélez, Natalia Jiménez Quiseno y Marta Olivero Ángel. La investigación Subtipificación molecular de blastocitis en población infantil de la ciudad de Medellín 2018-2019, realizado por María Isabel Osorio Pulgarín, Juan Camilo Beltrán Alzate, Juan David Ramírez González, Miriam Margot Sánchez Jiménez y Bertanelli Restrepo Jaramillo. La investigación, dinámica clínica, epidemiológica y espaciotemporal de la transmisión del dengue chikungunya en Antioquia, Colombia, 2018-2019, realizado por Pablo Uribe Restrepo, Caterín Marín Velázquez
Margarita Arboleda Naranjo y Bertanelli Restrepo Jaramillo. Por la Facultad de Ingeniería, la investigación Reconstrucción Funcional de Tejidos mediante Aplicaciones de Ingeniería de Tejidos, realizado por Catalina Pineda Molina. Por la Facultad de Medicina, la investigación Factores asociados al comportamiento suicida en adolescentes de 15 a 18 años en Envigado, Antioquia, realizado por Iris Tatiana Buritica Montoya, Isabel Vélez Peláez, Sebastián Estrada Huacle, María del Mar Arango Posada, Gloria María Sierra Incapié y Diana Patricia Restrepo Bernal. La investigación Síndrome de Burnout y Justicia Organizacional en Profesionales de Enfermería en la Ciudad de Medellín, realizado por Elsa María Vázquez Tres Palacio y Carolina Aranda Beltrán. La investigación Resiliencia y Factores Asociados en Población Víctima del Desplazamiento Forzado, Medellín 2016, realizado por Cristina Palacio Echeverri, Catalina Escobar Pérez, Susana Alzate Argüelles, María Emma González Zapata, Pedro Dip Hoyos, Jessy Carolina Huitrago Salazar. La investigación Comportamiento del ácido láctico y su asociación con mortalidad en el posoperatorio de cirugía de corazón en una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Pasto, realizado por Aura Lucía González Amortegui, Darleni Xiomara Alfaro Benavides y Luceli López López. Por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la investigación Cetosis, factor asociado, efectos en la producción, calidad de la leche y relación con días abiertos en vaca Holstein en pastoreo de una granja en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia. Realizado por Jairo Andrés Tobón Peña, Edimer David Jaramillo, Alexander Balvin Feria, Oscar David Múnera Bedoya. La investigación, reporte de caso, pentalogía de Fayot atípica en un canino, realizado por Karina Melexa Hernández Beltrán y María Adelaida Mejía Durán. La investigación, evaluación zootécnica de pollo de engorde de dos dietas en las líneas genéticas ROS AP308 y COP500 y su correlación histopatológica en diferentes órganos, Granja Nirvana, Caldas, Antioquia 2019, realizado por Miguel Ángel Flores Trigos, Juan Felipe González Escudero, Mariana Martínez Aristizábal, Juan Pablo Orozco Gómez, Juan Carlos Pareja Arcila, Francisco José Garay Pineda, Luis Carlos Velosa Angulo y Juan Rafael Ruiz Ramírez. Por la Facultad de Odontología, la investigación Bruxismo del sueño en niños, relación con el tiempo de pantalla y el consumo de azúcar, realizado por Claudia Cecilia Restrepo Serna, Rubén Darío Manrique Hernández y Adriana Santamaría Villegas. La investigación Defectos óseos vestibulares y movimiento dental transversal de segmentos laterales mandibulares en pacientes después del tratamiento de ortodoncia con y sin piezocinción, realizado por María Antonia Álvarez Castrillón, Daniela Alzate Quintero y Alejandra Mejía Quintero. Por la Facultad de Psicología, la investigación, características sociodemográficas, personales, familiares y nivel de complejidad del trastorno del espectro autista en una muestra de usuarios pertenecientes a una institución especializada en Medellín, Colombia, realizado por Daniela Sánchez Acosta, María Elena San Pedro Tobón y Piedad Jaramillo Arias. La investigación, afectaciones en salud mental y rol del psicólogo en emergencias y desastres, realizado por María Alejandra Castaño Martínez, Leslie Yajaira Quintero Rueda, Manuela Roldán Orozco, Diana Luz Uribe Restrepo, María Camila Zapata Merino y María Camila Zapata Gómez. La investigación, competencias parentales e inteligencia emocional de padres y o cuidadores de niños menores de 5 años en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia, realizado por Nadia Semenova Morato Vázquez, Diego Albeiro Restrepo Ochoa, Edmundo Vicente Caicedo Salazar, Astrid Marcela Vargas Vela, Anderson Felipe Salazar Banquillo, Maritza Alejandra Castillo Mejía, Ligia Lorena Ortiz Botina y María Fernanda Nascusil Villota. La innovación y el emprendimiento se han convertido en el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de la sociedad. Nuestra universidad cada año le apuesta por generar más de este tipo de proyectos. Y aquí conoceremos a los ganadores del 2020.
por la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos, el proyecto Tecnología y Saber Nutricional, un binomio que favorece a la atención integral del paciente, por Juan José Cañola Cardona y William David Montoya Grajales. Por la Facultad de Ciencias y Biotecnología, Programa Química Farmacéutica, el proyecto Piensos Funcionales a partir de Hongos, Producción Animal en el Contexto Global de Multiresistencia, por Laura Daniela Clavijo Páez, Juan Camilo Garrido Posauner, María José Manrique Castrillón, Luisa María Maya Londoño, Paola Andrea Zapata Ocampo y Diego Fernando Rojas Bajos. Por la Clínica CES, el proyecto Plan de Educación Continua del Paciente Post-Egreso, por Alejandra Agudelo Arias. Por la Facultad de Enfermería, el proyecto Care Heart, música compuesta a partir de ruidos patológicos cardíacos como nueva herramienta de adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en personas, por Geraldine Jiménez Pérez. Por Genoma CES, el proyecto Farmacogenómica Poblacional para mejorar la precisión en salud pública en Colombia, por Ana Melisa Robledo Moreno, Sara Vélez Gómez, Wendy Vanessa Jaraba Álvarez, Isaura Patricia Torres Gómez, Juan Esteban Gallo Bonilla, Chaswat D. Nagar, Lavania Richie Ward, Kelly O'Neill, Emily T. Norris y Kim Jordan. El proyecto Producción Nacional de Reactivos para el Diagnóstico de SARS-CoV-2 como alternativa para el abastecimiento de la industria científica colombiana, por Paula Andrea Pedrosa Rodríguez, Ana María Oquendo Castañeda, Oscar Mauricio Gómez Guzmán, Isaura Patricia Torres Gómez y Juan Esteban Gallo Bonilla. El proyecto Prueba de Determinación de Sexo Fetal en Sangre Materna, Baby O, por Wendy Vanessa Jaraba Álvarez, Sara Vélez Gómez, Ana Melisa Robledo Moreno, Patricia Torres Gómez, Adriana María Arango Martínez, Jorge García y Juan Esteban Gallo Bonilla. Por la Facultad de Ingeniería, el proyecto Aplicación para la Asignación y Gestión de Rotaciones en Internado, por Brian Escobar Restrepo y Juliana María Gaviria Serrano. Por la Facultad de Medicina, el proyecto Diabetic Tool, por Esteban Mejía Franco, Geraldino Campo Osorio, Carlos Mario Ovalles Carrillo, Manuel Fernando Suárez Gómez, Isabel Vázquez Echeverry y Nicolás Celer. El proyecto SILAP, por Natalí Gallego Arbeláez. El proyecto Plataforma para la Preparación Práctica de los Estudiantes para Enfrentarse a las Diferentes Herramientas de Evaluación, APH, por David García Giraldo, Sara Gutiérrez Márquez, Valentina Mosquera Moreno, Miguel Ángel Escarpeta Ospina y María Paulina Tobón Álvarez. El proyecto Modelo Tecnológico para Optimizar Solicitud de Estudios Radiológicos, por Juan David Vázquez Montoya, Carlos Andrés Galeano Vaquero, Catalina Posada Cuartas, David González Hoyos, Beatriz Molinares Arévalo y Mauricio Alzate Montoya. Y el proyecto Plataforma de Teleorientación en Salud Mental para Gestantes y Mujeres en el Posparto a 3 meses, por Nelcy Lorena Valencia Ortiz. Por la Facultad de Odontología, el proyecto Cambios en las Perspectivas sobre la Conexión de las Enfermedades Periodontales y Algunas Condiciones Sistémicas en la Educación de Carreras Relacionadas con la Salud, por Andrés Duque Duque, Rubiel Antonio Marín, Cecilia María Martínez Delgado, Juliana del Pilar Sánchez Garzón, Mariana Castaño Correa, Daniela Úsuga Zuluaga, María José López Correa, Natalia Álvarez Castaño y Caterine Nieto Ríos. Por la Facultad de Psicología, el proyecto CLAI, el proyecto interdisciplinar entre artes y neurodesarrollo, de característica flexible y adaptable a los diferentes contextos de la ciudad de Medellín, por Daniela Balbi. Felicitaciones a todos los homenajeados del día de hoy. A ellos los invito a que saluden a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal institucional de YouTube. Tengo que hacer así, como si estuviera en la jornada de prevención.
El compromiso y la dedicación de este grupo de investigadores es lo que ha permitido que sigamos creciendo como institución. Ellos han desarrollado y cultivado la curiosidad, la honestidad, el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso. A ustedes, nuestro agradecimiento por la entrega en cada una de las actividades que realizan. En estos días tan atípicos, en los que hemos sentido que desfallecemos, agradecemos la resiliencia y la gratitud, ese agradecer con el corazón y con el alma. Valoramos el esfuerzo, la persistencia y el cambio que hacemos desde la investigación. Agradecemos el compromiso y la fe que se siembra en cada tarea y en cada persona. Agradecemos la comunicación y la amistad. Agradecemos el poder estar juntos a pesar de estar distanciados y no dejar atrás este amor tan grande que sentimos por esta hermosa labor que es la investigación. Recordemos siempre que en lo que hacemos están depositadas las esperanzas de muchas personas. Que nuestros propósitos están hechos para que demostremos que el cambio es posible. Y que juntos hemos demostrado que podemos superar cualquier barrera y que somos capaces de crecer todos los días. Porque todo es posible cuando se cree. En 1991, el egresado y docente Fernando Moreno compuso un himno en el que se vieran reflejados los valores y los principios institucionales. La melodía, creada por Vladimir Tobón, sirvió de fondo para que los universitarios, hijos de la alma mater, canten con orgullo el himno que los identifica. Ella simboliza precioso legado.
la frente en alto, unidos marchemos, portando en yeso el bicolor pendón, laureles de gloria, alces alma mater, patadas de historia y azote. A todos les agradecemos su presencia y participación en este evento de reconocimiento de las mejores investigaciones, innovaciones y emprendimientos de las 19avas jornadas de investigación de la Universidad CES. Invito nuevamente a todos nuestros homenajeados a que saluden a las personas que los acompañan a través del canal de YouTube. Felicitaciones nuevamente a ellos y feliz día.